Pues representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, estamos hoy aquí en el Ministerio de Sanidad para exigirle una respuesta concreta sobre el porqué de la retirada del Reandrón, que es una medicina indispensable para los hombres transexuales. En el mes de julio fui a la farmacia por el medicamento Reandrón y me encontré con la curiosidad de que se había retirado del mercado, sin previo aviso ni a usuarios ni a médicos. El Ministerio de Sanidad nos da alternativas que bien saben ellos, tanto como ellos como nosotros, que son alternativas muy agresivas, tienen unos efectos secundarios muy nocivos para la salud. Aprovechamos la visita para presentar al Ministerio una recogida de firmas que se ha hecho en Change, en la que a fecha de hoy presentamos 60.000 firmas en la exigencia de poner otra vez a disposición de los hombres transexuales este medicamento, repito, indispensable para su vida diaria. Pues espero que nos den una respuesta, espero que el Ministerio de Sanidad nos proteja, ya que somos usuarios de esta sanidad, y que nos den una solución rápida.